Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta actividad de EduBIM en la presentación por streaming de nuestra nueva área de publicaciones que denominamos Preprint y que en esta presentación en la que me acompañan nuestra vicerrectora de la universidad, Elizabeth Taylor, Salvador Chávez Ávila, un amigo y compinche de edición en el área de acceso abierto y conocimiento abierto desde México, y a Fernanda Weigel desde Cuyo, acompañándonos también con su reflexión y autoridad para que hablemos en este espacio de qué se trata esto de preprint, de qué se trata la ciencia abierta, de qué se trata que una editorial universitaria esté apostando por esto, y también de los procesos técnicos que hay por detrás de estas formas de publicar. En primer lugar, quiero agradecerle a los tres y a todo el equipo de Dubín que nos está acompañando detrás de cámara, detrás de la escena. Para que podamos estar en estos momentos al aire por el canal de YouTube. Así que agradecerle a todos los que nos están siguiendo y a todos los que van a ver después este evento. Comienzo con la parte institucional, si les parece bien, presentando a Elizabeth Taylor, vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María, doctora en ciencias sociales, en ciencias políticas, perdón, ¿no? Y una impulsora de desde nuestra universidad, del trabajo de la editorial en ciencia abierta, en acceso abierto, en conocimiento abierto, y desde que tiene una larguísima trayectoria de gestión en la universidad, y quería que de algún modo estuviera representada nuestra Universidad de Villa María, que hace un esfuerzo acompañando estos procesos a lo largo ya de hace muchos años, cuando él era decana, una impulsora del repositorio abierto de la universidad, y bueno, todo este trabajo conjunto que a mí como director editorial me toca encabezar, pero que sería imposible sin todo el equipo de gestión de la universidad que pone el esfuerzo. Eli, buenas tardes, gracias por acompañarnos y gracias por estar otra vez más acompañando a Edubim en este momento de lanzamiento de felicidad que tenemos. Muy buenas tardes para todas, para todos. Carlos, la verdad es que es un agradecimiento mutuo, compartido, un agradecimiento que parece innecesario porque es para adentro, porque es entre casa, pero tiene que ver con los espacios de crecimiento, de innovación, la posibilidad de la escucha, de haber pensado y desarrollado esta editorial, pero que además la editorial, te lo digo siempre a vos y a todo el equipo, no para de seguir buscando nuevos horizontes y también lo hace con gente con la cual podemos aprender muchísimo. Y es el caso de una querida amiga como es Fernanda Weigel, con quien hemos compartido un sinnúmero de espacios en momentos de una etapa de transformación de las ciencias sociales, de las ciencias en general y también del mundo editorial. Y por supuesto a Salvador Chávez Ávila, con quien nos une como universidad un largo camino a través del vínculo con Carlos y que vuelvo a reiterar, tiene que ver con que estos caminos de la innovación, estos caminos de la generación de nuevos espacios y nuevas oportunidades se dan de manera colectiva. Se dan con determinados movimientos de procesos que inician de una manera más silenciosa y que luego hay ciertas coyunturas que nos avivan y nos animan a seguir creciendo. Creo que estar trabajando el tema de los preprints, estar trabajando en las oportunidades de crear nuevas dimensiones de acceso al conocimiento en sus diferentes etapas de producción, ¿sí? De lo que tiene que ver con la forma o el formato final del conocimiento y dándole lugar y entidad a distintos formatos intermedios de distintas proximidades y que todas las formas de las cuales intento hacer referencia con ello y englobarlas
de una manera muy sintética, tienen su ámbito de validez. En ese sentido, seguir generando estos espacios de validación del conocimiento, pero también del modo en que se divulga y se accede, creo que tiene que ver con democratizar la ciencia sin perder de vista los procesos de la calidad y los cuidados de aquellas personas que producimos intelectualmente con tanto cuidado y con tanto apego a un modo de producir conocimiento que es el científico, el artístico, el literario. Así que gracias por estar siempre desafiando ese horizonte y muchísimas gracias, querida Fernanda, querido Salvador, por formar parte de este espacio de reflexión conjunta. Bueno, muchas gracias, Eli. Simplemente para avanzar ya con nuestros especialistas en la parte técnica, en la cuestión conceptual, tanto Salvador como Fernanda fueron inspiradores de este espacio de trabajo que le denominamos preprint y que es también un proceso de aprendizaje. Allá cuando nos tocó en el 2020 afrontar la pandemia, nosotros ya veníamos trabajando y discutiendo desde Dubín el acceso abierto y cómo de a poco a medida que los libros iban venciendo sus contratos de edición, iban entrando en esta zona de empezar a trabajar con el acceso abierto en formato libre. Hay muchas experiencias en publicaciones de journal, de revistas, y también la de los libros, que venía como en una discusión un poco más lenta, por lo menos en la Argentina, y de pronto la pandemia nos aceleró el proceso. Y así del acceso abierto, que fue algo que lanzamos en el 2021 con 90 títulos y que a lo largo de los próximos meses y años se irá incrementando a medida que los nuevos libros que ya estamos contratando tienen la opción al acceso abierto. Lo sentimos con mucho empuje a los autores entendiendo el proceso. En el medio de este proceso de aprendizaje también nos apareció que frente a la bibliografía y la discusión aparecía esta cuestión de los preprint, algo muy interesante y que se hace con mucha frecuencia en muchas ciencias, en muchas disciplinas, donde las ciencias sociales y las humanas, que son el catálogo más fuerte de nuestra editorial, tenía una opción para acelerar el proceso de publicación de algunos libros. Ustedes saben que los libros no es igual que las revistas o los journals, los procesos de selección, de evaluación y luego el proceso de edición demoran y extienden el tiempo a un periodo donde muchos autores tienen mucha ansiedad por ver el libro, pero también comprendimos que los preprints, además de acelerar, permitían algo que se estaba empezando a discutir y que aquí vimos claramente con la enseñanza de Fernanda, que era todo esto de la evaluación social abierta, esto de democratizar también no solo a las comunidades endogámicas que conocen y saben de determinados temas, abrir a la opinión de estos preprints. Básicamente, ¿qué es un preprint para nosotros? Es la primera versión evaluada por un evaluador externo a la editorial que la ofrecemos y la ponemos al servicio del conocimiento, la aceleración de la producción del conocimiento compartido. De esta manera, luego el trabajo de la edición viene para desembocar en la impresión de nuestro futuros libros. Los preprints que hoy presentamos son todos materiales aceptados por evaluadores externos que están camino a la edición en formato de libros y que tienen una ventana de posibilidad de lectura técnica, porque como decimos, hay una fuerte inversión de la editorial en esta área de preprint. Los trabajos, y ya lo va a explicar Salvador, están fuertemente intervenidos de otra manera, diferente a cómo se interviene
original para desembocar en el libro. Hay una intervención de otro tipo que permite la descubribilidad y la visibilización de estos contenidos en otros ámbitos diferentes al que va a llegar el libro. Y de algún modo esto busca cubrir todos los espectros de lectores que hoy tiene los contenidos académicos, universitarios, de ciencia y de investigación. Este es un poco el espíritu que nos animó. Quizás estemos haciendo algunas cosas que no están bien, pero también es cierto que no hay muchas experiencias de las cuales aprender. De hecho, cuando nosotros anunciamos el lanzamiento de esta área, inmediatamente muchos colegas universitarios de editoriales salieron a preguntarnos y a decirnos que también están interesados en aplicar esto y de avanzar en esto, que se llama preprint. Así que es una discusión que tenemos el orgullo de empezar y de comenzar y de dar hacia el interior de la universidad, pero también hacia el interior del sistema universitario y el sistema científico argentino, y esperamos que podamos aprender y crecer mucho más en un futuro inmediato, porque esto tiene un correlato de necesidad. Esto es lo que yo puedo contar desde la decisión política de la editorial de avanzar en esta área. De ahora estamos presentando apenas 6, pero vamos a seguir trabajando en profundizar y también en aprender de cómo nos va con este primer escalón de publicaciones en preprint. Y yo creo que también, y acá voy a cederle el paso en la voz a Salvador Chávez Ávila, que desde los procesos técnicos nos ha ido ayudando con su experiencia y su trayectoria. Salvador fue cofundador de Redalic y director de contenido hasta el 2018 de esa red. Ha coordinado diversos proyectos para la educación, la visibilidad de la información científica. Ha sido consultor de procesos editoriales, editor asociado de revistas científicas, instructor en cursos de gestión editorial científica y también ponente en múltiples congresos. Actualmente es director de la empresa Signum Mai, especialista en tecnología y asesoría para la comunicación de la ciencia, que fue un poco el recurso que la editorial se respaldó en el conocimiento de toda la experiencia de Salvador y de también de Guillermo Banzato, otro de nuestros amigos y un impulsor de esta propuesta. Así que gracias, Salvador, por estar con nosotros y nos gustaría que dieras a conocer todo lo que hay detrás de esto que aparece como un texto en preprint, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Elizabeth, Fernanda. Un gusto compartir con ustedes en esta mesa. Y sí, Carlos, ahora que lo mencionas, yo estaba justo pensando en mencionar a Guillermo, que también estuvo, yo creo que él fue el que imaginó esta conexión. Y esta conexión que tú bien decías, es un camino que estamos trazando, experimentando. Creo que tenemos la fortuna de tratar de ensamblar de manera útil la iniciativa de ciencia abierta y de evaluación abierta a la tecnología XML que nosotros veníamos trabajando. Guillermo Banzato, también un amigo mutuo nuestro, está en España y está ya trabajando con nosotros en Signus Mind, y él es el encargado del área editorial de nuestra empresa. Nosotros comenzamos primero nuestra parte fuerte es la tecnológica. Toda la implementación sobre OJS y la conversión a XML y formatos de lectura. De ahí abrimos el área editorial que se llama Books to Bits y que es la que dirige Guillermo. Y a partir de ahí, Carlos y Guillermo estuvieron platicando en esta... estuvieron imaginando esta vía tecnológica, que es la que finalmente terminamos implementando y de la que les voy a platicar. Nosotros ya veníamos trabajando el XML JATS, que es un formato de XML con una suite de etiquetas específicas para revistas científicas. Eso es lo que es JATS.
También se desarrolló por parte de la ENISO y otros organismos reguladores de los estándares, un estándar que se llama BITS, pero todavía está en ciernes, no solo para nosotros, los que ya hacemos JATS, para todas las personas que estamos trasladando este lenguaje de XML hacia los libros también. Pero como se muestra en este pequeño esquema, en el caso de las revistas, y va a terminar ocurriendo también para los libros, JATS, al proveer de etiquetas y de dar sentido a los contenidos a través de esta etiquetación, puede preservar y reconstruir el contenido hacia diversos formatos. Así que, de manera muy esquemática, nosotros pasamos de esto, de un manuscrito en Word, a una codificación en etiquetas. Estos son párrafos de este mismo libro, con características en cada uno de ellos, que después los algoritmos que desarrollamos pueden reconstruir y pintar, le llamamos pintar un PDF o pintar una salida como esta que estamos mostrando, que es la que tienen los libros, de lo que llamamos un lector enriquecido adaptativo. Este lector, y ahorita me voy a permitir mostrarles directamente en pantalla un poquito el funcionamiento, funciona muy bien en diversos formatos de computadoras y de dispositivos portables, permite navegar en el índice del artículo, permite previsualizar cualquier llamado a las citas, a los pies de página, permite desplegar las imágenes. En este caso, este libro solo tiene una imagen. Si tuviera más, aquí aparece un carrusel y se puede navegar entre las imágenes, descargar cada una de ellas o todas en su conjunto, si son ilustraciones o tablas, y se puede ir al contexto de cada una de ellas. Este fue entonces el resultado, y eso es lo que ustedes ya pueden ver en la página de Dubin con estas versiones preprint de los libros en este proyecto que estamos trabajando juntos. Sería interesante ver cómo son las tendencias de lectura, no solo de lectura en general, sino ya de lectura académica en el mundo, donde se está moviendo del PDF hacia formatos en línea, específicamente como el HTML. Lo que vimos hace ratito, lo que llamamos lector enriquecido adaptativo, es una salida HTML enriquecida con JavaScript y algunas funciones, pero básicamente es un HTML con sus ventajas. Es muy ligero, es traducible, ¿no? Pues estas páginas que traducen automáticamente, es buscable, etcétera. En el caso de estos libros, como son preprints, no se puede copiar y pegar contenido. Es una característica específica para este proyecto. Otra tendencia también es que se está leyendo cada vez más en dispositivos móviles. Si a mí me preguntan, a mí no me gusta, pero esa es la tendencia mundial y es arrolladora. ¿Qué pasa con este proceso? Que mejora los tiempos en el flujo de trabajo, optimiza los costos y evita errores entre diferentes versiones. Entonces, en un proceso tradicional, cuando tenemos un manuscrito final, generalmente primero se manda a maquetación y después de ahí se sacan los diferentes formatos, papel, PDF, etcétera, y muchas revistas de ahí también mandan hacer el JATS. Así que tiene aquí un doble costo, una doble carga. Si nosotros modificamos un poco ese proceso y del manuscrito final nos vamos hasta esto que dice proceso JATS XML, del manuscrito final se marca, se obtiene un XML, y a partir de ese XML, como decía, podemos reconstruir salidas para papel, para lectores enriquecidos, para PDFs, para EPUB. Es totalmente compatible para la preservación de los contenidos e incluso se puede rescatar en futuros formatos que se inventen posteriormente. Aumenta la visibilidad, la indexabilidad, por decirlo así, de los contenidos en la web. Se cosecha mucho mejor los XML. Las etiquetas ayudan en la interoperabilidad, el contenido es más visible, son identificables los metadatos, es decir, el nivel de etiquetación en XML es muy profundo. Se etiqueta hasta una ecuación, por ejemplo, o una tabla,
un buscador sabe que eso es una tabla que está dentro de un libro académico que está en determinado lugar. Es decir, todas esas referencias le da a un buscador el que tenga tantas etiquetas. Entonces, todo, como decía al inicio, estamos perfeccionando este proceso. Son los primeros productos que estamos presentando en conjunto, pero seguramente seguiremos trabajando para presentar, sí, preprints, pero también seguramente salidas finales o de los productos finales también en estos formatos para que tengan una mayor accesibilidad, visibilidad, difusión, etcétera. Entonces, ese es grosso modo toda la parte técnica, cómo la incorporamos y cómo nos incorporamos a este proyecto de EduBIM, que nos emocionó desde el principio, ¿no? Trabajar con una de las editoriales universitarias más sólidas de Argentina, con Carlos, que ha sido fascinante colaborar, está totalmente abierto a la innovación, al que podamos lanzar estos nuevos formatos. Entonces, esto es digamos, la parte que nosotros resolvimos y la parte en la que nosotros colaboramos en este gran proyecto. Bueno, muchas gracias, Salvador, por mostrarnos lo que hay detrás de cada uno de estos preprints, que como todo el flujo de trabajo que mostrabas, nosotros hemos decidido implementar en una parte, ¿no es cierto? No en la totalidad de ese proceso, pero obviamente que este XML da una perspectiva de producción de múltiples contenidos, de múltiples posibilidades de formatos para un mismo contenido, y que estamos tratando de, por supuesto, implementar desde EduBIM, y creo que con el apoyo profesional y el conocimiento técnico de ustedes hemos podido avanzar en esto. Sin lugar a dudas, tenemos mucho que trabajar para seguir profundizando esta colaboración entre EduBIM y Cygnus Mind. Gracias, Salvador. Voy a presentar a Fernanda Weigel, que es un poco quien me inspiró en dar este primer paso, este primer giro, cuando leí sus trabajos sobre ciencia abierta, sobre evaluación social. Bueno, todo lo que ha venido trabajando Fernando, una especialista y socióloga, doctora en ciencias políticas y sociales en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Realizó sus estudios postdoctorales en el Centro de Sociología Europea, en París, es investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de Cuyo, donde dirige el Centro de Estudio de Circulación del Conocimiento, es asesora del Foro Latinoamericano de Evaluación de la Ciencia, de FOLEC-CLACSO, y del Grupo DORA, algo que también conocí gracias a su aporte. Presidió el Comité de Expertos de Ciencia Abierta y de la UNESCO, y participó de la delegación argentina en la Conferencia General de la UNESCO cuando se aprobó la recomendación en ciencia abierta en noviembre del 2021. Es premio Bernardo Houssay 2003, primer premio concurso de ensayo CLACSO 2004, mención de honor al valor científico del Senado de la Nación Argentina en 2017. Bueno, con todo esto no puedo decir más que sentirme orgulloso de que haya aceptado participar en esta presentación, en este lanzamiento. Y no sé si se entendió lo que quisimos hacer nosotros o si estamos bien enfocados con esto de los preprints, ¿no? Gracias, Fernanda. Gracias, Carlos. Y la verdad que es un gusto estar acá en la Universidad de Villa María. Es una universidad a la que le tengo mucho cariño y respeto mucho el trabajo de la editorial desde sus comienzos. Y, por supuesto, agradecer mucho también a él y una querida amiga y, bueno, y a Salvador esta oportunidad de dialogar con este proyecto tan lindo. Tengo un montón de cosas en mente para comentar en base a lo que escuché y lo que pude rastrear y explorar como usuaria dentro de la web. Pero me gustaría por ahí arrancar comentando cómo veo este proyecto en torno de los últimos acontecimientos que va generando la recomendación de ciencia abierta, que, como algunos de ustedes quizás saben, durante 2 años, todo 2020 y 2021, se trabajó a nivel mundial
con múltiples modos de participación de distintos actores y distintos partícipes, sectores partícipes de lo que puede llamarse ciencia abierta, en un proceso en el que incluso en la consulta global que se hizo en 2020, la Argentina fue el país que más encuestas contestó a nivel mundial. O sea que hay mucho interés en nuestro país y durante el tiempo que me tocó presidir ese comité de expertos y expertas dentro de ciencia de la UNESCO, la verdad que el debate fue muy, muy arduo, muy interesante, con unas cuantas tensiones que, por supuesto, no hay tiempo para desarrollar aquí, pero justamente evaluación abierta fue uno de los aspectos en tensión. Ahora voy a comentarles algo de eso. Ahora, yo creo que la recomendación finalmente que sale este texto, que sabemos que es soft law, pero ha tenido mucha repercusión a nivel internacional y en Argentina ya estamos trabajando en el Comité Argentino de Ciencia Abierta y Ciudadana que coordinó en el MINCIT hace un año, con un comité también de expertos y expertas a nivel nacional, y la cosa va avanzando en distintos puntos del globo y en América Latina, creo, con bastante rapidez, ¿no? Entre otras cosas que podríamos mencionar del resultado de todos esos debates de la recomendación, creo que ese texto expresa con claridad una perspectiva desde la periferia, desde distintas regiones y particularmente América Latina tuvo un papel muy fuerte en señalar las desigualdades, las brechas digitales, las tensiones que provoca el proyecto de ciencia abierta en relación con las desigualdades estructurales que ya existen a nivel mundial. Y en ese punto creo que la recomendación termina haciendo un balance muy adecuado a nuestros intereses en cuanto a que pondera la bibliodiversidad, el multilingüismo, la necesidad de que en este proceso de transición, especialmente de las publicaciones al acceso abierto, atendamos y de hecho explícitamente se opone a todo lo que se llaman article processing charges o book processing charges, o sea, gastos de publicación que se le atribuyen directamente al autor, porque como hemos visto y debemos haber todos y todas escuchado en estos últimos meses, cada vez se van más altos los cargos que se pueden pagar en estas revistas tipo mainstream o de corriente principal en las grandes editoriales, ¿no? Hasta 9.000 euros y seguimos sumando, ¿no? Entonces, toda esa transición que es muy fuerte en Europa está repercutiendo y esta recomendación en ese sentido se hace mucho eco de esas desigualdades. Al mismo tiempo, esta recomendación hizo poner sobre el tapete como un tema principal el valor de las revistas llamadas de acceso diamante, que son las revistas que no cobran por publicar ni por leer y que son dominantemente las revistas universitarias y o de sociedades científicas, pero autogestionadas por la comunidad. En esa misma línea, las editoriales universitarias pasaron a un primer plano como aquellas en donde también se promueve una forma de ciencia abierta no comercial y que realmente son las que requieren de sostén. Hay todo un debate en torno de las revistas Diamante en el último informe de Óperas donde se las caracteriza a todas estas revistas como artesanales, como si fuesen revistas que requieren un modelo de negocios para poder avanzar, mientras que lo que tienen detrás es un gran apoyo institucional por parte de las universidades que hace que un editor o editora sea un profesor full time, por ejemplo, aunque requiere, por supuesto, refuerzo. En este caso, creo que Edubim, como editorial de una universidad nacional en la Argentina y con el nivel de profesionalismo en la gestión editorial que ha alcanzado, es una muestra de lo que pueden significar este tipo de editoriales y también de revistas diamantes gestionadas por universidades. Creo que en Edubim, además, y eso me encantaría si pudiéramos después seguir dialogando, Carlos, con vos, ha habido un proceso de digitalización y de profesionalización que también es bastante excepcional, ¿no? En el marco de las editoriales universitarias latinoamericanas, donde ha habido mucha resistencia. Resistencias que son entendibles, son resistencias que aparecen por el lado de los autores o autoras que tienen miedo a la pérdida del libro tradicional impreso en papel o de sus derechos de propiedad intelectual. Resistencias que a veces son de las editoriales porque, a diferencia de las revistas, las editoriales forman parte de un mercado. Es decir, funcionan en una demanda y oferta que puede ser sin fines de lucro, que puede tener todo el sentido de una editorial de universidad pública, pero funcionan en un esquema diferente de las revistas, ¿no? Por supuesto, no hablo de las revistas del circuito editorial comercial que funcionan claramente en un esquema de oferta y demanda de mercado y de creación de una industria del prestigio. Pero
Evidentemente hay una diferencia entre las editoriales y las revistas de este tipo de autogestión universitaria. Y entonces ahí aparece este proyecto que apenas lo conocí, empecé a preguntarme por dónde venía la inquietud de generar preprints. Ahora que escucho a Salvador en la parte técnica, claro, en realidad lo que observo es que por una parte hay un interés en acelerar procesos de llegada al lector, en definitiva de llegada a quienes pueden y quieren participar tanto del proceso como de los resultados expuestos en un libro de Dubin, pero al mismo tiempo hay un proyecto técnico que es muy importante, porque este proyecto que comenta ahora en detalle Salvador, que yo no me daba cuenta que tenía este nivel de complejidad, permite que un libro ya organizado, ya marcado en JATS, XML, no H, sino XML, ya es un producto que puede ser funcional a muchas plataformas, muchas formas de ciencia abierta y de infraestructuras interoperables. La pregunta que le haría a Salvador, que me quedó pendiente, es, bueno, esto implica, tenemos identificadores permanentes de las personas, de las instituciones, tenemos el modo de insertar este tipo de preprints directamente en un sistema CRIS como el que se está pensando en Argentina. Creo que eso es clave, ¿no es cierto? Y por eso, una de las principales inquietudes que a mí me generaba la idea del preprint, y le preguntaba yo a Carlos, es ¿cuál es el servidor que aloja estos preprints? ¿Es un servidor de preprints de la universidad? ¿Está articulado al repositorio de la Universidad de Villa María? Y por ende, al Sistema Nacional de Repositorios. Esas preguntas me parecen fundamentales a la luz de pensar en infraestructuras de ciencia abierta interoperables, de dominio público y donde los esfuerzos se canalizan de la mejor manera, digamos, los recursos se usan de la mejor manera posible. Creo que en la descripción técnica, ya que vos me abrís la puerta, Carlos, a preguntar y hacer sugerencias, lo que noto es que probablemente sea interesante discutir el concepto de preprint. A nivel mundial, la EduBIM y este proyecto al que denominan preprint es, si yo no me equivoco de lo que conozco y que incluso he estado consultando hoy con Dominique Babini, el único proyecto que conozco a nivel mundial de una editorial que esté trabajando en preprint. ¿Qué quiero decir con esto? Si es el único y el primero, implica que están abriendo un camino, que es un camino en el que obviamente en esta primera etapa hay mucho por conversar y discutir. Y el preprint en el sentido del JATS XML, lo que está comentando con la consistencia técnica que lo han preparado con Salvador, evidentemente podría ser lo mismo que el print final o, digamos, el impreso final, en donde tenemos garantizadas además las licencias, la preservación de la propiedad intelectual, más allá de que nadie podría copiar algo de ese preprint en el sistema que ustedes lo han pensado. Una de mis preguntas sería, ¿cuánto tiempo estamos ahorrando en la visibilidad de este libro entre el momento que el preprint está listo y el momento en el que sale finalmente? En el caso de las revistas, esos tiempos son muy largos. Muy largo. O sea, en las revistas estamos en un promedio de las más rápidas de 6 meses, promedios normales de 1 año, ¿no? Entonces, para un artículo es bastante importante que el preprint permita que el proceso pueda develar etapas de esa producción y, por lo tanto, aparece como preprint en su entrega original. Después de las revisiones aparece la segunda versión y además es una construcción de conocimiento que es muy importante que aparezca en su proceso. Y puede o no, y acá viene el punto que les decía que fue muy discutido en la recomendación de Ciencia Abierta, puede o no abrir el anonimato de la evaluación ciega. Entonces, otro eje de discusión es que la EduBIM tiene como, que también es bastante excepcional en Argentina y en América Latina, ha avanzado el tema de la evaluación de pares. La evaluación de pares de libros es una demanda urgente para las editoriales universitarias, porque eso las hace valorables, recompensables en los sistemas de evaluación y es clave en los procesos de promoción, de ingreso de cualquier investigador en todo el mundo, pasa exactamente eso. Entonces, acá hay un avance muy grande en una editorial que ya tiene evaluación de pares, una editorial que ha digitalizado y que ahora está promoviendo un proceso de digitalización más complejo, mucho más aggiornado con todas las tendencias y las normas de ciencia abierta. Y mi pregunta es, ¿es tan largo el proceso de tiempo de evaluación
que abonaría la necesidad de que el preprint medie entre el proceso en el que se puede observar esa versión y la última versión, porque en tal caso habría que pensar realmente si ese proceso es realmente necesario. En estos 6 sería muy bueno tener una idea técnicamente de cuánto se demoró, porque en los artículos sabemos que la demora es muy grande. En cambio, para los autores o las autoras, ese preprint y el tiempo entre el preprint y la última versión podría implicar algunas preocupaciones de tipo en relación con la propiedad intelectual o la licencia que ese preprint tuviera, el DOI. Son gastos también, ¿no?, entre medio de una cosa y otra, porque en principio el preprint y el print final tienen que tener DOI diferentes. Entonces, me pregunto si podemos con este ensayo evaluar en esos 6 cómo ha sido ese proceso y qué es lo mejor en relación con ese momento de preprint y print final. Y el otro punto es el de la evaluación abierta, ¿no? Por principio, esto que ustedes llaman preprint, que podía perfectamente denominarse el print en XML, el print en marcado, no sé, Salvador sabrá mejor cómo llamarlo, pero que le da a los libros del EduBIM un estándar internacional que no tienen realmente muchas otras editoriales a nivel mundial, puede tomar la decisión, y yo estuve explorando un poco en esto que creo que le llaman ustedes incluso evaluación social, ahora no recuerdo bien la etiqueta que tiene esto, puede tener la innovación de que a ustedes les interese que en el proceso exista una participación de sectores sociales, comunidades, distintos actores de la temática, que si es un libro artístico pueden ser artistas, que si es... Ahora bien, ¿cuántos en estos 6 han tenido evaluación participativa de sectores sociales? ¿De qué manera este preprint es amable para ese tipo de sectores? Por ejemplo, un proyecto de extensión o en contexto de encierro de personas privadas de la libertad o de personas de un comedor comunitario. ¿Y hasta qué punto esa evaluación entonces tiene que mediar antes de la producción final? En cambio, si se trata de la evaluación académica, la gran discusión era abramos la evaluación. Significa que simplemente se termine el anonimato, en el sentido de que si yo soy evaluadora, se sepa el nombre y apellido de la evaluadora, y eso es una forma también de la evaluación abierta. En la recomendación y entre los 193 países hubo una discusión muy grande y no hubo un acuerdo. Yo personalmente pienso que las distorsiones de la evaluación ciega no se arreglan con la evaluación desanonimizada. Genera otro tipo de distorsiones, pero lo cierto es que no hemos encontrado una salida, la mejor salida para esto. Entonces, por ejemplo, Monographs, el sistema de Monographs, que ahora no recuerdo bien cómo se llama, de OJS, tiene un sistema de trabajo, ¿no es cierto?, con los evaluadores, con los autores, que es realmente semicerrado, no es una cosa abierta totalmente, pero que permite un diálogo y que no necesariamente está abierto a todo público. Entonces, habría que como pensar mucho técnicamente la experiencia que han hecho para que esa experiencia además sirva, como creo que va a ser, como una experiencia inédita y una experiencia para editoriales, no solo de Argentina, de América Latina, sino del mundo, ¿no? Así que no me quiero extender mucho más, pero bueno, tengo millones de cosas que había anotado, pero me parece que la idea no es extenderse mucho, así que te agradezco enormemente, Carlos, y ojalá podamos seguir el diálogo. Sí, Fernanda, realmente dejaste muchas preguntas. Muchas de ellas solo tengo o podría tener hipótesis de respuesta, ¿no? De hecho, por ejemplo, creo que la primera cosa que sale a la vista es que ser primero no siempre es bueno, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque también sabemos que tenemos que transitar un camino de cierta hostilidad, no hostilidad de otros hacia el proyecto, sino de la propia hostilidad de la soledad, ¿no? Es decir, por eso también cuando algunos colegas que incluso están presentes en la charla, me consta que están viendo la charla, se interesaron rápidamente, abracé esa posibilidad de poder armar tándem, porque cuanto más podamos formar parte de esta experiencia, creo que va a crecer el volumen de la discusión. También es cierto que en el mundo editorial de los libros universitarios, muchos de los problemas que tenemos es un desacople de
los canales de publicación científica, ¿no? Es decir, muchos autores se comportan con un paper de una manera totalmente diferente a cómo se comportan con un libro, ¿no? Es decir, por ejemplo, están dispuestos a esperar un tiempo para que salga en el journal, pero no en un libro. Y acá los tiempos que vos planteás es que verdaderamente, no en este caso los 6 primeros libros, pero yo te diría que el proceso rápido de publicación de un libro en nuestra editorial está en 2 años. Con lo cual, si nosotros pudiéramos tener un proceso de marcado y de oferta del manuscrito, digamos, porque este manuscrito tiene una evaluación, digamos, de ciego, de pares de ciego, y queremos que vaya hacia otra evaluación, que es la evaluación social, porque ahí en esto que vos hablabas de las comunidades o individuos opinando, también puede ayudar al autor a que en el proceso de la edición para llegar al print, el libro sufra transformaciones, ¿no? Y también es cierto que nosotros le llamamos esto preprint porque no encontramos muchos mejores nombres para esto. Quizá por eso también sea interesante hacer ajustes con respecto a otros sistemas de referencia, porque también el proceso de preprint, digamos, muy aplicable a otras disciplinas donde es necesario el avance colectivo y la participación, no sé si en las redes sociales va a ser tan dinámica. Hasta ahora, de hecho, nosotros vamos a empezar ahora a fomentar con los autores que hagan, que fomenten la evaluación social abierta mientras dure este proceso de la edición del libro. Pero lo cierto es que no sabemos cuántos van a dejar sus comentarios ahí en esos formularios que hemos armado. Tampoco sé si esos formularios son definitivos, es decir, son todas preguntas que estamos en esta ventana de aprendizaje intentando hacer. Por eso el diálogo con gente que reflexiona, como vos, gente que trabaja en la parte técnica, encontrar cuáles son los mejores estilos, las mejores formas de presentar. Porque técnicamente yo creo que, después de escuchar a Salvador, hay un enriquecimiento que yo coincido. Es importantísimo el trabajo técnico que hay por detrás de este proceso de digitalización. Que yo también soy consciente, porque lo hemos discutido con Salvador y con Guillermo, la editorial no va a terminar aprovechándolo en su totalidad, porque estos son los primeros textos rápidamente marcados y trabajados, no el final. Deberíamos volver al final para volverlo a marcar y sería una doble inversión. Pero también es todo un proceso de discusión y de aprendizaje que yo hasta donde sé no había editorial universitaria que tenga este proyecto con esta, como lo señalabas vos, no, tampoco soy un tipo que se ha puesto a investigar muchísimo en esto, surgió de, sí, la necesidad de acelerar los procesos de dar a conocer el conocimiento, de avanzar en la puesta a disposición de los libros para las cátedras, para la investigación, para los cursos de grado, posgrado, la enseñanza virtual, es decir, o la educación a distancia. Nosotros estábamos pensando en favorecer eso, ¿no? Y también los títulos que elegimos fueron bastante, digamos, distintas disciplinas para probar cómo funciona. Esto es lo que yo puedo contestar a lo que vos decías, ¿no? Y no mucho más que eso, y todo lo demás son dudas igual que las que vos planteás, ¿no? No sé, Salvador, si tiene algo para decir a esto, pero yo no tengo mucho más. Y... Uh-huh. También tengo más preguntas que respuestas, pero creo que echamos a andar y desatamos procesos. O sea, nos sumamos también a todo el trabajo teórico que se está haciendo sobre la difusión de la ciencia, sus formatos, su tecnología. Y en efecto, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Uno camina un poco en soledad. O sea, personalmente estoy un poco acostumbrado porque cuando comenzamos con Redalit pues fue así también, ¿no? Estábamos planteando algo que no sabíamos exactamente dónde iba a terminar, cómo iba a crecer, cómo se iba a desarrollar, qué dimensiones, qué repercusión iba a tener. Pero teníamos un norte, unos principios que sabíamos que nos iban a hacer evolucionar favorablemente.
Y creo que un poco estamos así acá. Y me uno también a Fernanda y a Carlos. Yo tampoco conozco una editorial que esté haciendo eso. Por eso nos entusiasma tanto. Estamos trabajando con instituciones de, creo que 5 países, ¿no? Incluida España. Y no, o sea, llega uno a hablarles de esto a los editores y es chino mandarín. O sea, es, ¿de qué me estás hablando? ¿Y yo para qué quiero eso, no? Entonces, es difícil vender futuros. Pero creo que cuando empezamos a caminar, a pesar de los tropiezos y a pesar de las dificultades, también nos encontramos con la gran oportunidad de ir resolviendo los problemas concretos. O sea, ahorita Fernanda mencionó uno, ¿no? ¿Cómo vamos a vincular este tipo de formatos con un sistema CRIS? Y cómo se retroalimentan con toda la riqueza que tiene un XML y todo lo que requiere un sistema CRIS. Para registrar la actividad científica de una institución. Pero es muy promisorio. Terminaremos resolviéndolo porque lo resolvimos. Nosotros habíamos trabajado XML para el OJS, por ejemplo, ¿no? Y acá lo tuvimos que hacer para un Drupal, que es el CMS sobre el que está montado la editorial Edubim. Entonces, ¿tendremos que hacerlo también en algún momento para un repositorio CRIS? Sí. Y meternos a ese camino, a resolverlo, a desarrollar nosotros, a desarrollar compatibilidades con las tecnologías que ya existen para que nuestros productos se puedan encajar ahí, exactamente. Pero creo que es fascinante y a mí me da mucho gusto que además los latinoamericanos estemos verdaderamente innovando, o sea, en algunas cosas. Es increíble, de verdad se los digo. O sea, he platicado con gente de Europa y se quedan un poco maravillados de lo que estamos haciendo. Hay gente en España que nos están comprando la tecnología, o sea, para revenderla, cosas así, porque no la tienen, ¿no? La tienen. Increíblemente, nosotros en muchos aspectos estamos dando pasos muy importantes y estamos abriendo brecha. Entonces, ¿cómo insertarlo en un OMP, ¿no? También lo decía Fernanda, que es el sistema de, como el OJS, pero para monografías. Nosotros estamos trabajando en OMP en la editorial en Books to Bits, pero también nos damos cuenta que el desarrollo en OMP es mucho más precario y está más atrasado que en OJS. Bueno, OJS es un rockstar en la edición de revistas. De hecho, Salvador, la única editorial universitaria que está usando OMS y hasta cierto punto lo ha desarrollado es la Veracruzana de México, a la cual nos estuvimos observando durante 2 años. Y decidimos no meternos en ese berenjenal porque era mucho más, digamos, limitado por el desarrollo comunitario que el OMS ha ido perdiendo en relación al OJS, ¿no? Entonces, bueno, decidimos este camino también con las limitaciones, de no poder automatizar procesos, ¿no? Es decir, y la pregunta que hacía Fernanda, ¿cómo esto no está alojado en el repositorio de la universidad, porque tenemos que ver cómo se aloja en el repositorio de la universidad? Por ahora lo que estamos haciendo es linkear los DOI, obviamente que este es el DOI del preprint específico y que va a ser distinto al DOI de cuando esté en acceso abierto de acá 4 o 5 años o 3, dependiendo los procesos de determinado libro, el periodo ventana que la editorial necesita para recuperar la inversión con la publicación, etcétera, etcétera, cuando esté en acceso abierto, PDFA para descargar, bueno, tendrá otro DOI, tendrá otro desarrollo, no va a ser el mismo producto, esto es multiproducto. Bueno, todas estas preguntas son las que queremos dejar, las que estamos tratando de pensar, ¿no? Yo veo que estamos al límite del horario ya, simplemente darle un minuto la palabra a cada uno para que se despida. El primero en hacerlo soy yo, agradecido de esta experiencia, que vamos a seguir profundizando, tanto con Salvador por la parte técnica, con SignumMind, y viendo cómo hacemos esto mejor, más inclusivo, más rápido, más dinámico, con más textos, y con vos, Fernanda, que tenés todo ese bagaje de mirar el mundo, de ayudarnos a pensar, porque te digo de verdad, la edición aquí estamos muy solos en esto, hay 2 o 3 editoriales que sabemos de qué se trata el XML, que venimos trabajando en digitalización desde hace mucho tiempo, de tener catálogos en IPAP y todo lo demás, pero
Muchos otros colegas ni siquiera todavía han logrado armar las plantillas de correctamente, de, no en Argentina, sino en toda América Latina, de metadatos, ¿no? Es decir, cuando vos hablas de metadatos es como que le hablas de un ovni que está pasando por ahí. Digo, porque eso también es lo que estamos enfrentando en muchas editoriales, un desacople peligroso en estructuras dinámicas, ¿no? Como el que requiere el tiempo contemporáneo, ¿no? Yo siempre digo, es mejor ir en manada que ir solo. En este caso decidimos avanzar porque, bueno, encontramos la complicidad de Salvador y también de los compañeros de La Plata con Guillermo y, bueno, nos lanzamos y vemos cómo vamos, ¿no? Hay mucho por indagar. Muchas gracias, ¿eh? Y por favor, despídanse. Quisiera contar tantas cosas, pero sabemos que no podemos. Así que armaremos otra charla seguramente con más datos, con más desarrollo de todo lo que vamos a hacer. Sí, creo que lo más interesante es que estamos detonando temas que seguiremos, o sea, seguramente nos veremos nuevamente aquí para ver en qué va todo esto y cómo se va desarrollando la ciencia, su apertura y la tecnología que la puede acompañar. Muchas gracias, es muy grato y es un privilegio estar con ustedes. Gracias, yo solo me despido agradecida y maravillada también de ver cómo esta editorial está siendo punta de lanza, mascarón de proa, no solo del acceso abierto y la ciencia abierta, que para las editoriales universitarias es un desafío muy en debate, muy primigenio todavía, sino también de la profesionalización editorial, que realmente es un ejemplo, así que me despido muy contenta y, bueno, a disposición nomás, Carlos, para seguir el diálogo, Salvador, cuando quieran. Muchísimas gracias, ¿eh? Y muchas gracias a todos los que nos han seguido, gracias al equipo de Edubín que está por detrás dándonos la posibilidad de salir por el canal de YouTube y a toda la gente que nos ha seguido. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.